Marcelo Ebrard impugna el proceso interno de Morena para elegir a quien representará al partido en la elección presidencial de 2024. Demanda anular y reponer la encuesta y adelanta que iniciará, a partir del 18 de septiembre, un movimiento político nacional. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprueba las vacunas actualizadas de Moderna y Pfizer-BioNTech contra el COVID-19, efectivas para variantes más contagiosas como la Omicron XBB.1.5 y con las que se prevé mitigar un repunte de contagios durante el otoño e invierno. Sin Cristiano Ronaldo, la selección de Portugal se impone 9-0 sobre su similar de Luxemburgo en la sexta fecha de clasificación para la Eurocopa 2024 y bate su récord de goles marcados en un solo partido. Fallece Benito Castro a los 77 años tras sufrir un accidente en su casa. La Asociación Nacional de Intérpretes confirma el deceso del músico y comediante. Descanse en paz.